Gracias, presidenta. Efectivamente, la semana pasada interpelamos al Gobierno de España en relación a los permisos concedidos por Marruecos a una multinacional petrolera para prospeccionar a poco más de 50 kilómetros de nuestras Islas Canarias. El Gobierno de España, a través de... Hoy no hay ningún ministro, pero bueno. A través del ministro de Exteriores, el señor Dasti, por cierto, otro de los ministros reprobados, subió a esta tribuna y a contestarnos y bueno, pues nos mintió. Ya sé que deberíamos estar acostumbradas, pero siempre nos sorprende. Nos mintió. Nos contó el cuento de la magnetometría, la gabimetría o la estratigrafía como método seguro de búsqueda de hidrocarburos, como si no supiera que esos métodos se ceban con la especie animal que ha dado fama internacional a la zona en que han autorizado las prospecciones, que es un santuario mundial de cetáceos. Porque estos métodos, si alguien se lo puede trasladar al señor ministro, claro que afectan al ecosistema, y él o lo sabe o debería de saberlo, que ya uno no sabe si es maldad o ignorancia. Por mucho que se repita el mantra de las prospecciones seguras, no hay prospecciones seguras que valgan. No hay prospecciones seguras. No porque lo diga Podemos, porque lo dice la comunidad científica. ¿Y saben ustedes qué pensamos en Canarias? ¿Que qué seguridad nos puede ofrecer un gobierno ante esta actividad prospectora cuando hace apenas 3 meses, si no llega a ser por la denuncia de un grupo de buceadores, no se habrían enterado, o por lo menos eso es lo que han dicho, de que en un barco estaba realizando sondeos ilegales en las costas de Fuerteventura y de Lanzarote? Pero es que además, después de la denuncia ciudadana, es decir, después de enterarse, ni siquiera han abierto una investigación para tratar de averiguar de qué embarcación se trataba, depurar responsabilidades y combatir como se debe a quienes atentan contra nuestro medio ambiente, ¿no? ¿Cómo podemos fiarnos de ustedes, de un gobierno que concibe la soberanía nacional como un impedimento y no como una herramienta para defender los derechos de la ciudadanía canaria y, por ende, española? El bienestar de un país, y yo sé que a algunos les cuesta creerlo, no se mide por los barriles de crudo que éste pueda colocar en los mercados. El bienestar de un país se mide por su calidad medioambiental y su capacidad para redistribuir de la forma más equitativa las riquezas que genera. Y miren, España y Marruecos han ratificado los acuerdos alcanzados en las cumbres del clima de París y de Marrakech para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, es el deber del Gobierno la descarbonización. Y hasta la fecha nadie de este Gobierno se ha dirigido a Marruecos para mostrar por lo menos nuestro enérgico rechazo a que en pleno siglo XXI se autorice a una multinacional a que acuchille irreversiblemente nuestro ecosistema marino en busca de energías contaminantes. Desgraciadamente para nuestro país, el Gobierno y el partido que lo sustenta no conciben el bienestar de la población y del medio en que ésta habita como una cuestión de Estado. No lo conciben. Hoy vuelve a ponerse en riesgo el futuro de Canarias, de sus más de 2 millones de habitantes y del mascarón de proa de su economía, que es el turismo. ¿Dónde está el patriotismo del Gobierno? ¿Dónde está el patriotismo? Igual lo dejaron todo en el islote del Perejil. Canarias es un territorio geoestratégico tricontinental, en pleno océano Atlántico. Y no gestionan ustedes de manera adecuada sus intereses a razón de esa importancia geoestratégica que tenemos. En la que debían ser nuestras aguas se utilizan técnicas ilegales de pesca y se transportan con demasiada frecuencia mercancías peligrosas, y lo saben porque lo hemos denunciado en la Comisión de Fomento de este Parlamento. Y el Gobierno del Estado ni siquiera dispone de los planes necesarios para actuar en caso de emergencia. Y por si fuera poco, no se están dando los pasos adecuados para solucionar la indefensión en que vive Canarias al no sernos reconocido el principio archipiélago que recoge el derecho del mar. Esta medida de verdad que zanjaría el debate sobre la zona económica exclusiva y la plataforma continental que corresponde al Estado y que impulsaría la firma, esta vez sí, de un acuerdo definitivo en base al derecho internacional en la mediana atlántica con Marruecos. Mediana, y eso no nos vamos a dejar que se olvide nadie, en la que juega un papel fundamental el hermano pueblo saharaui, que ha vuelto a ver cómo se vulneran sus derechos con el permiso de exploración que acaba de conceder Marruecos. Miren, yo termino, presidenta, voy terminando. Lo que queremos es instar hoy a la Cámara, a todos los partidos,
presentes en esta Cámara para que se sumen al acuerdo sobre esta cuestión trascendente para Canarias, ¿no? Un acuerdo que ya ha sido asumido prácticamente por unanimidad en el Parlamento de Canarias en base a una serie de puntos. Mostrar nuestro rechazo a las prospecciones en aguas próximas a Canarias, abrir urgentemente vías diplomáticas para instar a Marruecos a través del Estado y de la Unión Europea a que deje de alentar este tipo de actividades contaminantes, elevar las figuras de protección ambiental en la zona, garantizar el acceso a la ciudadanía de información veraz y transparente sobre todo este proceso, estrechar, cómo no, las vías de colaboración interinstitucional entre Canarias y el Estado y otras como proteger, como manda la Constitución, los intereses del Estado en cualquier parte de su territorio. Esperamos de verdad de esta Cámara la defensa de los intereses de Canarias, porque hoy esos intereses son los de todos y los de todas. Muchas gracias.